Hola, buenos días. Quería hablar con el señor Roth. ¿No está disponible? ¿Le puedo decir que soy de Alina XL? Ah, que no sabe quién soy. Pero tengo un canal de YouTube. Le da igual. Pero consumo en su tienda desde que tengo 14 años. Le hago muy buena publicidad. Soy muy sincera. Que se la repapifla y que no me necesita. ¿Vale? No, 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 no. Si yo sé que tú no tienes la culpa, que estás trabajando. Pero me he quedado un poco así, ¿sabes? Que yo me vengo arriba y tal, me quedo aquí, ¿sabes? Y luego, pues, el señor Roche me da la bofetada. ¿Vale? Ya me has puesto en mi sitio. Que tengas un buen día, ¿eh? No te preocupes. Muchas gracias. Buenos días, señores clientes. Les informamos que desde Mercadona el verano se inaugura con este vídeo Summer Edition. Antes de nada, quiero informarles de que el señor Roche sigue sin llamarme. ¿Os imagináis que un día me llama de verdad? Hago un directo en Instagram que lo flipamos. Seguidme en Instagram. Es que soy la pesada de Instagram, pero es que luego me hacéis unas preguntas que digo, ¿eso es porque no me siguen? Yo esto lo he contado, yo esto lo he vivido. Anyways, ya estamos en verano, el calor nos acecha, nuestros cuerpecitos tienen necesidades específicas de sudores, de playas, de lagos, de piscina, de calores, de todo en general. Y os he traído unos productitos de Mercadona que a mí me encantan, me fascinan. Algunos... No, me encantan, me fascinan, no los he probado ninguno. Así que os he traído unos productitos de Mercadona que me han llamado bastante la atención, que creo que pueden ser muy útiles y, como siempre, algunos de ellos me los han recomendado ustedes. En plan, Diana, este producto no es para este uso, pero yo le doy este uso y es la leche. Así que vamos a verlo todo right now. Y como voy toda desmaquillada, vamos a empezar por este exfoliante facial. Limpieza específica, elimina impurezas y células muertas. Microgránulos naturales, piel suave y lisa. Yo en verano, como sabéis que me hidrato mucho, entre protecciones, after suns, etcétera, etcétera, me exfolio un poquito más de lo habitual, porque noto que la piel se me queda un poco espesita, ¿eh? Entre los sudores y las cosas. Así que vamos a probar este exfoliante facial, que siempre estoy con lo de los labios, pero la cara pues también hay que exfoliarla. Vamos a ello. Oye, buena cantidad. Muy correcto. Aplicar sobre la piel húmeda mediante un ligero masaje circular. Aclarar con agua, evitar el contacto directo con los ojos. Vale, vale. Una o dos veces por semana pone aquí. Pues supongo que también cada una lo verá dependiendo de las necesidades que tenga en su piel. A ver, vamos a humedecer la cara. Voy con toalla y con barreñito. Vale, la cara está húmeda. Y los pechotes también. Cremita, veo grano pequeño. Vamos a ver el olor. Últimamente Mercadona está haciendo cosas que no huelen a nada. Que no me quejo, que no me quejo. Que para la cara está correcto. Vamos a ver. El grano es fuerte, ¿eh? En la mano se veía más finito, pero en la piel estoy notando yo que está rascando. Papada escrabeada. Movimiento circular aquí. Hay que amar todas nuestras zonas y no por ello vamos a dejar de escrabearlas o cuidarlas. Ay, esta zona de aquí es más puñetera. Ay, voy a poner un poquito más aquí porque ya se me han diluido los granitos. Ay, ay. Y es que una dice, llegas a una edad, 31, y dices, ¿por qué sigo teniendo acné, puntos negros? Pensaba que esto era cosa de la adolescencia. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a retirar con abundante agua y a ver el resultado de la piel. Es que esto es para hacerlo en el baño. Que me estoy poniendo fina. A ver, muy correcta la limpieza. Si eso hablo, si la talla en la cara. A ver, la prueba de jueguito. Me ha quitado las cabecitas de los amigos. Bien, una limpieza correcta. No es como una mascarilla de peeling que te arranca. Sabemos que es una crema exfoliante.
pero está muy bien para luego poder hidratártela bien, que absorban ahí los productos divinamente. Y sí que me veo un especial blancor porque los defectos me los veo más acentuados. Entonces sabéis que yo mido la calidad de los productos de limpieza facial por el tono de mi piel, que es como que me la despigmenta. Que no es que me la despigmente, es que la roña invisible te la quita porque son productos buenos, buenos. Pues me parece muy bien, no me he irritado, me ha dejado la piel bien limpia, preparada para cualquier tratamiento posterior. Así que el exfoliante facial de Mercadona, muy recomendado. ¿Qué nos gusta un cuidarnos? Los morros y tenerlos siempre a lo Carmen de Mairena. Nunca he hablado de la protección solar de los morros porque yo soy muy penca de la vida y la protección facial, ragarra, me la pongo también en los labios. En el caso de que no me pintarraje yo. Pero Mercadona tiene un protector labial factor 15 y vamos a ver si esto se queda blancuzco, que es lo que me ha sucedido en pasado cuando he querido probar algún cacao con protección y se queda una cosa natural e hidratada. Lleva aceite de aguacate. Oh. Y protectores UVA y UVB. Hidrata y protege la piel y labios del sol y del frío. Mira, para mis bellas y bellos que están en Latinoamérica, que me dicen, Diana, aquí ya estamos entrando en el invierno. A mí estas cosas que hace de verano, yo te veo porque te quiero. Me guardo la información para el verano que viene. Pues mira, esto vale también. Vamos a ver si a alguien le pone nervioso que saque la barra hasta el final. Toc, toc, toc. ¡Ay, huele rico! Huele... huele a cacao de toda la vida, tipo vaselina, liposan, estos cacaos así genéricos. ¿Qué digo yo? ¿Sí? Huele bien, huele rico. Vamos al lío. Oye. Es muy ligero. Me lo imaginaba como súper duro para... de esto que lo tienes que pasar, que se queda súper untuoso. Se queda como un aceitito. Yo es que me hidrato también lo que viene siendo alrededor del labio, porque las arrugas no perdonan y el código de barras amenaza cada día. Que os digo una cosa, también es contraproducente porque me he dado cuenta que desde que estoy con paranoias de código de barras y me hidrato siempre también el overlip extremadamente, noto que me salen más puntitos negros alrededor y eso es porque estoy llenando los poros de roña, por eso de crema, de vaselinas, de tal, que son para los labios y no para la cara. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar. Los puntos negros luego me los quito y ya está. Textura agradable, sedosa. Le voy a dar muy buen uso, muy, muy buen uso. Atención, que tenemos otro nuevo rímel. Si es que no puedo. Soy loca de los rímeles, ya lo sé. Y al final acabaré poniendo pestañas postizas y teniendo que tirar los rímeles a la basura, verás. Bueno, la basura no se lo daré a alguien, pero... con su mismo que me puede. Esta es una máscara de pestañas resistente al agua, porque nos encanta la Maxi Volumen, nos encanta la Rock Volumen, nos encanta todo, pero resistente al agua espero que sea también a los sudores de la vida, que una se queda como un panda después de haberse puesto la máscara de pestañas a la media hora en verano. Así que esto promete, que cuando ves en la playa piscina, te tiene que aguantar ahí aunque sudes. Vamos a ver los temas. Vale. Gupillón de cepillito. ¿A qué huele? Huele a químico brutal. Mezcla de hospital con alcohol y un poco la farmacia, pero un poco. Que no es desagradable. Huele a limpieza, ¿no? Así, alcohol, a desinfección. Pues nada, desinfectémonos las pestañas. ¿Preparadas para el TOC? Si no lo están, pasen un poquito para adelante el vídeo. Que no me gusta que lo hagan, pero sé que algunas sufren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver. Chiquitri. Si luego funciona el waterproof, me da igual que no sea pestañas extremas, porque lo importante es por lo menos ponerlas un poquito más negras, porque no les aprecian que este rímel... Oye, me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo gratamente, qué barbaridad. Unexpected rímel in my eye. Que no es que yo tenga las pestañas cortas, es que como soy morena de bote, que no es que yo sea rubia, pero soy castaña, las pestañas también son castañas. Y las punticas las tengo rubias, ya en verano, más todavía. Los pelos naturales de mi cuerpo se me ponen muy claros.
Entonces parece que mi ojo chincheta se ve fomentado aún más por mi pestaña corta, que no es corta, que es por el color. Supongo que a la gente que sea la rubia le pasará lo mismo. Quitando el mamarracheo que me he hecho alrededor del ojo, el rímel en sí me parece que deja un volumen estupendo a las pestañas, las deja más o menos bien rizadas, el color negro es correcto, no están apelmazadas. Si esto es water resistant de verdad, voy a limpiarme bien el contorno y voy a echarme todo el agua a ver si empieza aquello a soltar o se queda bien plantado. Voy a dejar que se seque también un poquito y voy a limpiarme el ojito para hacerlo. Bueno, ahora que me he limpiado bien el desastre que me había hecho alrededor del ojo, ya podéis verlo bien, que está bastante correcto. Como veis, ya se ha secado. Ahí la prueba del algodón no engaña, que pasas el dedito y no se mancha. Y vamos a hacer la prueba del agua. Me imagino que estoy en la playa, la piscina, ah, ja, 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 o que estoy sudando. Ah, ja, 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 ja. Pum, me llega todo el agua. Unexpected, voy a echarme más. Ni tan mal, ni tan nada mal. Está muy correcto. Me estás cogiendo un poco el ojo, pero porque me he metido todo el agua que lleva ya producto anterior. Que soy más bestia que un arado. Pues ha superado la prueba del agua con creces. No va a hacer falta llamar al número de atención al cliente de Mercadona para quejarnos de que nos han vendido un producto fake. Le damos buena nota. No le doy rollo un 10 ahí en plan de ¡buah, flipo con este rímel! Porque no me he visto un pestañón a lo Kardashian. Me he visto mis pestañas normales, que yo me las conozco, de largas y de rizadas. Pero como es resistente al agua de verdad, un 7, un notable. Está correcto y nos va a hacer todo el papel por para lo que cuesta. Pero que no nos vengamos arriba. ¿Cuál es otra de las situaciones que se repiten una y otra vez en verano? Las rozaduras. Que ya tengo un vídeo solo exclusivo para las rozaduras de los muslos, que bueno, son trucos que valen para rozaduras de muslos, de pecho, de brazos, de cualquier parte de nuestros estupendos cuerpos. Y bueno, y recientemente también hice otro de trucos para el verano, de mis productos imprescindibles, de las cositas que me suceden, lo que uso, lo que no uso, y ahí ustedes ya me descubrieron un mundo. Porque me dijeron, Diana, ¿me estás diciendo que no conoces de tu amado Mercadona una barrita que hay anti-rozaduras para pies, pero que nos la ponemos entre los muslos y vamos a ir on fire todo el verano? Digo, pues la verdad es que no. No me había fijado nunca. Es que es muy chiquitín. Esto a mí me ha pasado desapercibido siempre. Que ya solamente por el hecho de que sea para pies me parece útil, porque cuando empieza el verano, que empiezas a ponerte ya zapatito abierto, sandalia, cuñita, de estas con el dedito en medio, siempre te roza por algún lado porque el pie no está preparado, aún no se ha hecho el callo veraniego. Y me parece una solución óptima para esas primeras rozaduras de sandalia nueva en mi pie, unexpectedmente aquí, dolor. Vamos a ver el formatito, porque yo no tengo ni idea. Yo esto lo he comprado a ciegas fiándome de ustedes, ¿eh? Espero que no me hayan engañado. Maldiciones si me han engañado. Qué chiquitín es, ¿no? Pero señoras, que me han visto los muslos. ¿Han visto mi vídeo de bikinis y bañadores máximos 2018? ¿Habéis visto el calibre de mis muslos? Esto me daba una apuesta. Claro, que está hecho para pies, no es culpa de Mercadona que yo tenga estos muslazos. Vamos a ver la densidad. Esto es denso y pegotoso, ¿eh? Se queda como vaselina. Obviamente no puedo deciros si esto funciona, pero siento pegotoso, increíble. No voy a juzgarlo. Voy a probarlo tanto en pies como en muslos. Voy a aventurarme a usarlo en los muslos. Si ustedes lo están utilizando ya en los muslos, díganme cómo les va, si hay alguna técnica específica que me dices, mira, Miriana, como que alguna crema que tú usas, me lo aplico justo después de ducharme, luego antes de salir me vuelvo a dar otra pasada, o no. Esto te lo pones y te dura, Dios mío, un montón. O no, Diana, esto es solo para los pies, esto los muslos te escaldan. Que no creo que sea así, porque si me lo habéis recomendado, no creo que ustedes quieran que yo vaya por ahí con los muslos llenos de roces y de ampollas y que me quieran así de mal. Porque yo con ustedes no lo hago. ¿Eh? Así que aquí, amor o puerta. Esos brillos veraniegos, que una se matifica la piel,
está recién salida de la ducha, que se ve la piel divina, de limpia, y a los 3 segundos, racarra, toda la grasa fuera. Y eso yo tengo la piel mixta. Y sabéis que soy pro grasa en la cara. Que las de la piel grasa bueno, maldiciones máximas. Diana, tú no sabes lo que tiene la piel grasa, no sé qué. Digo, sí, pero que no te van a salir arrugas, mujer. No vas a tener que luchar contra ellas. Bueno, láminas antibrillos faciales. Que no estoy descubriendo yo aquí nada a nadie, porque esto existe hace un montón de tiempo. Yo probé las de Essence, pero vamos a probar las de Deli Plus. Vienen 50 unidades. Que esto me ha durado a mí 2-3 diarios. Ya te lo digo yo. Tez perfecta. Elimina el brillo sin alterar el maquillaje, matifica la piel. Bueno, yo ahora mismo voy desmaquillada, pero la barbilla ya me está brillando. Si esto chupa la grasa, me la va a chupar también. ¡Ay, qué textura más rara! Parece rollo plastiquito. Las otras eran rollo papel de fumar, de ese para liar cigarritos. Es que son tan finas que para sacar una me saco medio paquete. A ver, aquí le tenemos. Vamos al lío. Vamos a la barbillita, que está bien iluminada. Que entiendo que será por la parte opaca. Ah, mira, sí. Pero que me está cogiendo, se está poniendo con color. ¡Ah, no! Que desaparece el colorcito este salmón. Desaparece cuando absorbe la grasa. Me quedo muerta. Mira, mira, mira cómo se va haciendo transparente. Que ahora tengo poco por eso, porque tengo la cara recién lavada y aún así está quitando. Pero esto cuando estás en la calle tú ahí, todo brillosa, racarra, racarra, a golpecitos sin tocarte el maquillaje. Uy, la nariz. Anda que ni grasa la nariz, ¿eh? Hasta luego. Vale, pues son muy correctas, porque sin apenas tener nada de grasilla en la piel, porque me he foliado, me he lavado y tal, y no me he puesto crema, y se queda la cara estupenda. Y toda la grasa chupadita aquí. Perfecto. Toallitas divinas. No me han decepcionado. 50 unidades. Muy ligeras para llevar en el bolso. Lo único que me inquieta es eso. Es el adhesivo de aquí detrás. Que si ustedes lo utilizan, díganme dónde es cómodo ponérselo. Porque pegármelo en el bolso, que me voy a pegar esto yo abierto. Lo llevaré cerradito. Ahí en el bolsillito pequeño para tracatrá. Ya está. Ya estaba yo tardando en cogerme estos dos botecitos. Tardando porque hasta que no voy a España, saben ustedes que el señor Roche no me llama y no me manda nada. No me manda nada. Ni una postal de Navidad, ni para mi cumpleaños me ha felicitado. En serio. Que yo estos vídeos los hago por ustedes. Porque sé que les gustan. Yo amo Mercadona, voy a seguir consumiendo. Podría consumir en silencio, ¿eh? Porque yo sé que esto es publicidad para el señor Roche, que no me quiere. Que no me quiere. Pero lo hago por mí y por ustedes. Que sé que les interesa saber información de esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto no. Pues oye. Pero estoy dolida. Gel limpiador de manos sin aclarado. Imprescindible en nuestros bolsos. Imprescindible todo el año, ¿eh? Todo el año. Pero como tiene estos colores tan bonis, digo, pues para el verano. ¿Qué es cuando me lo compro? Huele a tipo frutas del bosque. Oh. Increíble. Increíble. Esto no tiene ningún misterio. Veo que la textura es igual que cualquier gel de manos. Desinfectante. Con sus puntitos azules, esto tú te haces así, te desinfectas todo bien. Ole. Ahora sí siento un poquito el retro alcohol un poquito más fuerte, que tiene que desinfectar. Rápida absorción, tracatrá, manos limpias. Y para la hidratación han sacado el mismo formato que yo ya me compré, esa que parecía tipo de L'Occitane, también de Nourillo. Pero como soy lo peor de la vida, dije, hacen juego, las llevo dos juntas en el bolso, porque ahora en verano que pues la piel de las manos, las cutículas, se resecan todo un poco más, porque sí que me cuido más la cara y tal, pero las manos siempre las abandono, crema de manos en todos los lados. Voy a ponerme aquí para que no se me mezcle con el olor de la otra. Ah, sí, es meloncito, meloncito bueno. ¡Oh! Meloncito dulce. Se va a quedar dentro de la nariz. Fosas hidratadas siempre. Cremita correcta. No es de rápida absorción, la estoy notando yo. Untuosa bien. Y tampoco me he puesto mucha. Me noto las manos pegajosillas. Estoy acostumbrada a cremas de manos más ligeras, rollo fluido. Hidrata la piel y deja una agradable fragancia floral, correcta.
masajea suavemente hasta su absorción. Claro, masajea suavemente hasta su absorción. Si toca masajear hasta que se absorba, hasta luego, Manuel. No vamos a acabar el vídeo nunca. No me ha emocionado esta crema de manos. Para por la noche, sí. Y otras cosas que son untuosas, súper pesadas, tal. Para la noche. Para el embadurnamiento nocturno. ¡Bueno, bueno, bueno! Y lo mejor, como siempre, para el final, que ganas tenía de probar esto, por Dios. Y lo tenía yo aquí sin abrir para que estuviera bonito, bonito, bonito. Para que ustedes lo vieran todo bien. Gel de ducha exfoliante. Exfoliación corporal máxima. Después del sabor amargo que me dejó el exfoliante de café de Mercadona. Que menudo pestazo a cafetería que se me quedó en el body. Textura suave. Elimina impurezas y células muertas. Con partículas exfoliantes naturales. Aplicar sobre la piel húmeda, realizando masajes circulares, con mayor insistencia en las zonas rugosas. Ay, un segundo, me quiero leer. No huele a nada. No huele a crema de mano. No huele a nada. A nada. Vamos a probarlo en los bracitos, así que vamos a humedecer. Ahí. Y vamos a poner una gotinchis. Y vamos a darle cañita. Bien, el granito está muy correcto. Es agradable, es hasta agradable. Da gustillo. Da gustillo porque noto además que me está quitando la pegajosidad de las manos de la crema. Pues vamos a retirar y vamos a ver cómo se ha quedado de divina la piel. Os digo ya que este grano es potentillo y no se disuelve demasiado con el truco con el calor, ¿eh? Lo sigo viendo aquí en plan potente. Se queda el olor a limpio. Es un exfoliante de ducha normal y corriente. No estoy viendo yo aquí las pieles como con lo de los tres pasos de Primark, que fue brutal cómo se quedó la piel. No nos venimos arriba, pero su función la cumple efectivamente. O sea que sí, recomendado. Sí, ¿por qué no? Y después de una buena exfoliación, ¿qué nos toca? Hidratación. Me quedé muerta cuando vi este bote. Me estaba llamando desde la estantería. Hydra and Go. Yo no sé ustedes, si tienen acondicionado no les pasará, pero yo recién salía de la ducha con 30, 35, 40 grados, ponerme crema por el cuerpo es una odisea. Porque empiezas a sudar. Pero vamos, en cuanto sales. Y claro, la piel aún así se resiente. Tú estás sudando, pero dice, nena, de vez en cuando... Si no estás yendo a la playa, que no te estás poniendo protección solar ni nada, llevas aquí 3 o 4 días que te duchas y que todo y no me pones crema. ¡Desgracia! ¿Esto puede ser la solución? Aquí dice que es un body milk en spray de hidratación inmediata. Una nueva hidratación que se absorbe en segundos, dejando la piel suave y cuidada. Se funde en tu piel con una fragancia fresca y suave. Aplicar a 5 centímetros de la piel, rociando todo el cuerpo de forma continua. Masajear ligeramente y a vestirse. ¡Ay, qué agradable! A ver el olor. ¡Ay, qué rico! Limpito, limpito máximo. ¡Uy, esto! Esto lo meto yo en la nevera. ¡Oh! ¡Idea perversa! Como el spray de avena. Esto es el invento del siglo. Toma ya, hidratación. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Señores clientes, les informamos que tienen que correr a todos sus puntos de venta Mercadona a por el Hydra & Go Pura, porque Dianina XL vuelve en breves a España y va a facturar maleta. Y se los va a llevar todos. Estamos ante una maravilla del señor. Informados quedan. Si ya conocían algunos de estos productos, déjenmelo en comentarios. Si creen que se me ha escapado alguno imprescindible para el verano, déjenmelo también. Denle like al vídeo si os ha gustado. Campanita para estar on fire. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. Y que tengáis un estupendo día.